Stein. Hola a todos, soy Gina Cero y os traigo en colaboración con Vandal este gameplay comentado de la campaña de los Condes Vampiro de Total War Warhammer, el último título de la franquicia de Creative Assembly que saldrá a la venta el próximo 24 de mayo. Empezamos la campaña en las tierras de Sylvania, que es el hogar de los vampiros, y en este caso controlamos a Manfred von Karstein, uno de los condes, pero tendremos otro más para elegir. Vamos a prepararnos para asaltar la fortaleza y, como veis, tenemos la opción de reclutar unidades o bien la de revivir a los muertos, que es una de las habilidades más características de la raza de los vampiros. En vez de costarnos oro, lo que usamos como moneda de cambio son puntos de magia. Asaltamos el castillo enemigo, que en este caso pertenece al clan de los Van Kruger, y resolvemos el enfrentamiento automáticamente, ya que tenemos bastante ventaja sobre el enemigo. Como recompensa, las tropas enemigas que han muerto son revividas y se unen a nuestro ejército. Obtenemos puntos de magia y en este caso hemos subido de nivel. Como veis, las opciones que tendremos después de la batalla son mucho más numerosas que antes. Podemos arrasar la fortaleza, saquear y ocupar o simplemente ocuparla. Y dependiendo de lo que escojamos, variarán las recompensas que obtengamos. The taint of undeath is spread by your conquests, mighty lord. Your realm grows, and more distant lands now fall under your gaze. The Empire and other kingdoms of men lie to the north and west. There you may feast, for the living are plentiful. Cuando nos hacemos con el control de un nuevo castillo, lo que conseguimos es extender nuestra influencia o corrupción vampírica, que lo que hace es corromper el entorno, que como veis se vuelve oscuro y opresivo, y fortalece nuestras tropas y al mismo tiempo debilita las tropas enemigas. El sistema de construcción de Total War Warhammer tiene más opciones, pero a grandes rasgos nos da las mismas ventajas que nos daban en los juegos anteriores, es decir, reclutar tropas y desbloquear unidades, garantizar el orden público y concedernos puntos de magia, que es lo que equivaldría al oro. Aquí tenemos el árbol de habilidades, que en esta entrega lo han hecho mucho más completo para que de este modo la experiencia sea lo más personal posible. En este caso, como veis, tenemos 5 caminos a escoger y las habilidades que nos otorgarán irán desde revivir a los muertos hasta ataques mágicos especiales, la regeneración de puntos de habilidad o ser más rápidos y fuertes en combate. Y este es el árbol de tecnología, que sigue siendo un pilar importante en el juego. En el caso de los vampiros, la tecnología no está tan desarrollada como la de los humanos o los enanos y se basa más en concedernos bonificaciones y en fortalecer nuestros ejércitos que no en la construcción de armas y artilugios. Las batallas en la campaña de los Condes Vampiros serán probablemente las más épicas de todas, porque se basarán en el uso de magia y dispondrán de unidades aéreas muy potentes, como dragones y murciélagos gigantes. La introducción de unidades aéreas representa un gran salto en la jugabilidad, porque es algo que no habíamos visto en anteriores entregas y que hace que se abra todo un abanico nuevo de posibilidades y que las batallas sean mucho más espectaculares. Han añadido también esta vista cenital del mapa de batalla, que es muy útil porque nos permite ver mucho mejor la posición de nuestras tropas y las de los enemigos.
I will move. Los ejércitos vampiro no cuentan con unidades de rango, pero tienen una gran variedad de tropas que cumplen con el mismo objetivo, desde unidades de infantería formadas por esqueletos y zombies que son básicamente carne de cañón, hasta potentes berserkers que arrasan con todo lo que se les ponga por delante. También disponen de manadas de wargos, gigantescos lobos que han sido devueltos a la vida y que siguen al Lord Vampiro a la guerra como si fuera el líder de la manada. Su resistencia y su velocidad los convierten en guerreros formidables. Entre las unidades aéreas encontramos bandadas de murciélagos gigantes y los temibles Barghast, estos enormes humanoides alados que merodean el campo de batalla, dispuestos a atacar al enemigo con una furia y un apetito voraz. A su vez, la habilidad de los condes vampiro de revivir a los muertos nos será muy útil, porque nos permitirá aumentar nuestras unidades en el mismo terreno de batalla. Los lores legendarios, que en este caso es Von Karstein, son el núcleo de los ejércitos. Son personajes muy enfocados al combate, y a diferencia de los generales en la saga Total War, no podrán morir y serán un activo muy importante para ganar las batallas con sus poderosos ataques y habilidades. Bueno, pues eso ha sido todo. Como veis, Total War Warhammer pinta fenomenal, con batallas muy épicas y espectaculares, y es básicamente el mejor homenaje y adaptación que se le puede hacer al universo Warhammer. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.